ya estamos aquí en un programa más de nuestros alumnos del turno vespertino y obviamente pues iniciando aquí programación con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 70. Más fuerte, chicos. Estoy con los chicos de la Escuela Secundaria número 70. 70, exacto. Muy bien, ahora lo hicieron un poquito flojos, pero ya al final espero que salga mejor, ¿verdad? Están un poco nerviosos, hay que entenderlos. Es la primera vez de que están aquí frente a una cámara. Y pues por experiencia puedo decirles que no es fácil, ¿verdad? Pero bueno, chicos, platiquen un poquito. Bueno, antes de iniciar el tema, ¿qué les parece si iniciamos con las presentaciones, ¿vale? Tenemos a... Domínguez Salas, Ana Laura. Ana Laura. Después. Bruno. Valeria. Julie. ¿Y el profesor que nos acompaña? Profesor Silvio Santa María. Ok, muy bien, chicos. A ver, platíquenos un poquito. ¿Dónde se encuentra ubicada la técnica 70? Ahí se sabe la dirección. ¿En qué delegación? ¿En la colonia? Iztapalapa. Ok. ¿Y cómo es la técnica 70, chicos? ¿Es grande, es chiquita, está fea, está bonita? ¿Qué tiene de bonito la 70? A ver, platíquenos un poquito. Para las nuevas, bueno, porque ya estamos en preinscripciones para los chicos que salen de la primaria. Entonces, para ver por qué elegir la 70. A ver, ¿quién nos quiere contar un poquito? Pues, porque es muy grande y pues... Pues a mí me gusta, tiene buenos maestros. Ok, ¿qué es lo que más les gusta de la 70? ¿Sus laboratorios, alguna materia favorita que tengan? Las actividades en la Escuela Secundaria Técnica son muy agradables porque hay mucha convivencia, mucha sana convivencia y es lo que nos gusta. Okay. A ver, platíquenos un poquito de una actividad que les haya gustado mucho, no sé, que hayan realizado en la clase de español o en algún laboratorio, o el maestro, déjenme decirle que es de computación, ¿verdad? Sí. O con el maestro de computación, algo que hayan realizado. ¿Quién pues, sé yo? Química. En química, a ver, cuéntanos, ¿qué has hecho en química? ¿O qué fue lo que más te ha gustado aprender en química? Pues, ¿cómo hacemos los compuestos? Ok, muy bien. Pues esperemos tenerlos pronto antes de que se vayan, porque ustedes ya son de tercero, ¿verdad? Uh-huh. En un programa de una práctica de laboratorio de química, ¿no? Estaría bien padre. Pero bueno, entrando en el tema, ellos vienen a platicarnos, bueno, no, más bien a leernos. El tema es lectura en atril y pues nos traen una bonita lectura que yo les voy a dejar los micrófonos para que la escuchen y vean de qué se trata. ¿Qué es la lectura en atril? La lectura en atril, o la lectura de la imaginación, es la representación de una obra dramática por medio de la voz. ¿Qué se debe considerar? Para la lectura en atril se debe considerar que el diálogo no se memoriza, se lee discretamente. Se utiliza expresividad por medio de movimientos y gestos. Se requiere entonación, modulación, dicción y volumen adecuado de la voz. Utilizar apoyo como vestuario e iluminación para interpretar la obra. Y cada uno de los personajes y el escenario solo se encuentran los atriles. Algunas recomendaciones son: tener claras las intervenciones en la lectura de la obra. La representación oral debe ser llamativa y bien caracterizada. Debe tener un orden en la lectura y esta debe ser clara y fluida. Al leer, gesticular y mirar hacia el público. Y se deben utilizar movimientos que representen al personaje y clarifiquen lo que se está presentando. ¿Por qué sirve una lectura en atril? La dramatización por medio de la lectura en atril permite al público desarrollar la imaginación debido a que la voz lleva a crear imagen sobre la historia que se cuenta. Y ahora, ¿qué hacer? Lee, actúa, imagina y aprende. Esta tarde representamos a la Escuela Secundaria Técnica número 70, Esteban Baca Calderón. A continuación les presentamos una lectura en atril a todos los televidentes en general. Yo me llamo Pureza, soy hija de un joyero y vivo en una casa grande con un jardín hermoso. Mi papá me regala muchos anillos y brazaletes de oro también. También tengo vestidos bonitos, pero ¿para qué sirve todo esto si soy tan fea? Semejante nariz que tengo, todos se ríen de mí. No llores, Pureza, tu papá te quiere mucho y yo, aunque solo soy una empleada de aquí, yo te quiero también. Tú eres la niña más amable que he conocido. Gracias, Gertrudis. ¿Qué te pasa? ¿Te ves mal? Sí, sí, estoy un poco enferma de una terrible gripa. Hoy no puedo ir al mercado, tendrás que ir tú. Yo no puedo. No vuelvo a salir de casa a menos que sea de noche. Pero entonces no habrá nada que cocinar hoy y cuando venga tu papá del trabajo no va a encontrar comida. Ay, ¿qué hago? Bueno,
Voy a ponerme ese sombrero para que la gente no pueda ver mi cara, pero seguramente se van a reír, como siempre, porque soy tan fea. ¡Mangos, mangos, mangos a buen precio! ¡Pásele, pásele! Aquí tengo la papa, rematada y barata, papa rematada y barata. Vengo y compro su flor de calabaza regalada. ¡Mira! Es verdad lo que dicen. La hija del joyero es la más fea que he visto. Con razón el joyero tiene una casa tan grande bajo otro techo, no cabeza nariz. Pero al menos no tiene que preocuparse por los ladrones. Esta nariz, al sonar esta nariz, espanta el mismísimo diablo. Buenos días, querida. ¿Dónde vas tan rápido? Venga a ver lo que tengo aquí. Buenos días, señora. Mira, tengo algo que te quiero mostrar. ¿Te gusta? Pues sí, pero yo paso todo el tiempo en mi casa y casi nunca salgo, así que no necesito una sombrilla. Un momento, ahora póntelo por encima de tu cabeza y mira allí. ¡Oh! ¿Quién es esa niña tan linda? Eres tú, mientras tengas la sombrilla sobre tu cabeza. No se ve sino la pureza y la belleza de tu corazón y nadie más se va a reír de ti. ¡Ay, si fuera mía! ¡Es tuya! Te la regalo para que seas feliz. ¡Oh, gracias, señora! Por favor, recibe este brazalete de oro. Quiero que usted también sea feliz. ¡Eh! ¡Mire esa niña! ¡Qué linda! Nunca ha venido antes al mercado. ¿Quién será? ¡Ay! ¡Qué cambio! Pero no importa. Mi papá me ama como soy. No necesito mi sombrilla mágica en la casa. Pero mañana voy a ir primero al mercado, otra vez, con mi sombrilla y mi cara bonita. Señorita, ¿no quiere salir conmigo? ¡Vos, señorita! ¡Venga conmigo o le compro un helado! Señorina, venga conmigo a bailar esta noche, ¿sí? ¡Oh, qué monstruo! ¡Qué criatura tan fea! ¡Mire ese animal! ¿De qué cueva salió? ¡Váyase lejos! ¡Oh, qué está pasando! ¿Por qué se ríen? ¿Mi sombrilla mágica ya no está funcionando como antes? Pero no lo traten así, pobrecito. Él no tiene la culpa. ¿Ustedes no tienen sentimientos? ¡Caramba! ¿Qué es esto? Mira, qué transformación. Ya no es feo, se quitó la joroba. Ya no se están riendo. ¿Qué pasa, señorita? Señorita, tome su sombrilla. No, tómela usted, ya no la quiero. Allí va la niña más linda del mundo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Pues a ver, platíquenos un poquito, ¿quién es el autor de esta historia? ¿No se lo saben? ¿No? Ok, no importa, no se lo saben. A ver, platíquenos un poquito, ¿sí lo sabe, maestro? No, pero el maestro Herrera Casas, de la técnica, él les trajo el texto. Ah, ok. Muy bien. A ver, platíquenos un poquito, chicos. ¿Qué moraleja lleva esta historia? ¿Qué les deja esta historia, chicos? Que hay que amarnos como somos y no hay que ocultarnos entre los demás. Y que todos no todos somos perfectos y así que hay que amarnos como somos. Okay. ¿Alguien más? ¿Qué le dejó personalmente esta historia? A ver, el chico que está bien calladito. Pues que no necesitamos de otras cosas para ver que cuáles son nuestros, pues cómo somos nosotros. Hay que amarnos como somos, no necesitamos de otras cosas para sentirnos bien. Y pues sería todo. Muy bien, exactamente, es muy importante que nosotros nos aprendamos a valorar y a querer tal y como somos, que no queramos, hoy en día pues ya los estereotipos y las televisoras, generalmente pues nos manejan cierto estereotipo de mujeres y de hombres, ¿no? Las mujeres tienen que ser bonitas y delgadas y los hombres guapos y voluptuosos, ¿no? Por así decirlo. Y pues no, tenemos que aceptarnos tal y como somos, ¿no? Si tenemos un barrito, si tenemos la verruguita por aquí, todos somos hermosos y todos somos muy guapos tal y como somos, ¿no? Y lo importante, como dice la lectura, es la pureza que llevamos dentro, ¿no, chicos? Muy bien. Sí. ¿Por qué piensan o por qué decidió el maestro elegir esta lectura, chicos? Pues bueno, nosotros la elegimos porque a todo el mundo les da una expectativa de que no cambien lo que de verdad es, lo que verdad somos y no ocultar nuestra belleza natural. Ok. Bueno, ahorita el maestro de español no se encuentra presente, ¿verdad? Pero ustedes me pueden platicar qué otras lecturas han leído durante el ciclo escolar que ya llevan. ¿Alguna que las haya dejado muy marcadas o que les haya gustado mucho? Que recuerden. Pues yo recuerdo una que se llamaba El Cuento de Navidad. Ok. Es la historia en donde los fantasmitas vienen y...
¿No? ¿Esa no? Ok, no. Yo estoy con otra historia. A ver, platícanos un poco de esa del cuento de Navidad. Pues trata de que dos hombres se disfrazan de Santa Claus y quieren hacer a los niños felices. Pero ellos, los dos querían que los niños fueran con ellos y pues eran competencia prácticamente. Y pues luego se decían muchas palabras obscenas y a los niños no les gustaba eso. Y mejor se retiraban. Ok, ¿y esa lectura como moraleja que les dejó? ¿O cuál fue el valor que encontraron en esa lectura? Que hay que mostrarnos hacia los demás con respeto y con igualdad. Ok, muy bien. Y a ver, el que sí se encuentra presente es el maestro de computación. Maestro, ¿usted cómo involucra las lecturas en la clase? Bueno, primero realizamos una lectura, lo llevamos a cabo en el equipo de cómputo, hacen un resumen e intercambiamos ideas, sobre todo de ellos, para llegar a una conclusión, sobre todo para el manejo de los valores y el respeto. Ok, chicos, en estos 3 años que ustedes han convivido ya en la técnica 70, ¿qué es lo que más les ha dejado la clase de español y la clase de computación? ¿Qué es lo que se llevan como aprendizaje de estas dos clases, chicos? Uno por uno me va diciendo, ¿vale? Bueno, a mí me dejó que hay que hablar bien y no y decir las palabras como son y no agregarles ninguna otra expectativa. En unas clases de español lo que nos gusta es que el profesor nos reúne en equipos para que convivamos más con nuestros compañeros que a veces no somos tan cercanos, entonces es lo que me gusta, que nos acerque hacia nuestros compañeros. Y eso está muy bien, que les enseñen a trabajar en equipo, ¿no? Porque sí, en todos lados es muy importante saber trabajar en equipo. Pues a mí lo que más me gustó de la clase de computación es de que aprendemos a manejar varios programas para saber manejar bien la computadora y archivos así para cuando estemos en el nivel medio superior y no tengamos tanta dificultad con eso. ¿Y la de español? Pues prácticamente sería igual lo mismo, que convivimos entre nosotros y aprendemos varias cosas. Ok. ¿Por allá? Pues a mí lo que me gusta es que pues cuando nos dejan proyectos, los tenemos que, bueno, a veces nos dejan hacerlo en equipos y pues nos llevamos bien, ¿no? Ok, muy bien, chicos. Yo al principio, antes de entrar al programa, yo les pregunté si les gustaba leer. Platíquenme un poquito algún libro que recuerden que hayan leído y pues de qué trata, qué les dejó, por qué decidieron leer y qué clase de lectura es la que más les llama la atención, chicos. Yo he leído un libro que se llama Los hornos de Hitler, que eso es, bueno, a mí me gustan ese tipo de lecturas porque habla sobre los acontecimientos que pasaron en esa época y quise aprender más sobre qué es lo que realmente pasó en esa época, por qué se inició esa problemática, y así que es un libro muy interesante que me gustó. Okay, o sea que te gusta mucho como libros de historia. Sí. Okay. ¿Por acá? Pues a mí, bueno, yo el libro que he leído es la de La Ladrona de Libros. Es casi lo mismo, pero pues es un poco más interesante porque pues la niña quiere aprender a leer y lo hace, pues, por así decirlo, robando libros. Ok, que eso no sería un delito, por así llamarlo, ¿no? Está yendo algo para su educación. ¿Y por allá? Pues el libro que más me ha gustado se llama El Esclavo y trata de un hombre que no valoraba su vida. Y un día de esos, por ir embriagado, lo atropellaron y quedó inválido. Entonces quedó en estado vegetal. Y una enfermera que lo cuidaba, atendió de él y pues entonces todos pensaban que ya se iba a morir, pero al final resulta que sí regresa a la vida, pues. Sácame de una duda, esos libros yo sí los he visto, son como muy pequeñitos. Sí. ¿Son varios o solo es uno? Son varios. Son varios, ¿verdad? Sí. Porque sí los he visto así como en varios modelos. Sí. Pero es el mismo logotipo del ojito, ¿no? Traen sí, unos. De hecho. Ok, ¿y por acá? Pues yo he leído Bajo la Misma Estrella porque es la autora que escribe, es como es su diario y a mí me gusta porque a pesar del cáncer que tiene,
sale adelante y no para atrás, y ve hacia enfrente y no regresa. Ok, muy bien, pues me gusta que hayan niños y chicos que les apasiona la lectura, van por buen camino, muchachos, muchas felicidades. Y bueno, ya el tiempo en televisión es muy cortito, ya casi estamos a punto de terminar, pero antes nos gustaría saber, ustedes ya son de tercero, ¿qué viene para ustedes posteriormente, después de salir de la secundaria? ¿Qué es lo que viene para ustedes, chicos? A ver. Pues esforzarnos así como en la secundaria, o sea, creo que la secundaria es un poco fácil, pero también en la prepa me imagino que será un poco más difícil, así que esforzarnos y sacar buenas calificaciones para terminar la preparatoria y seguir con la universidad. La típica pregunta que todos los adultos hacemos, ¿qué les gustaría ser de grandes? Bueno, lo que yo quiero estudiar es negocios internacionales. Ok, por allá. Pues a mí la verdad lo que me gusta y lo que más me apasiona son los deportes, y a mí me gustaría ser futbolista. ¡Órale! Tú muy bien. Pues pedagoga. Pedagoga. Y pues a mí me gustaría estudiar turismo. Ok, muy bien, chicos. Pues ya para despedirnos, ¿algún consejo que les quieran dar a sus compañeros que nos están viendo a través de tele, en una conclusión que les haya dejado venir aquí a DGSTV? Y para concluir, pues sus saludos, ¿vale? Empezamos de aquel lado, ¿vale? Pues yo le quiero mandar un saludo a mi tía, pues porque ella quería una carrera pero no la terminó. Y pues yo les recomiendo que sigan estudiando porque pues nosotros somos el futuro. Y pues a echarle ganas, ¿verdad? Okay. Pues yo le mando un saludo a toda mi familia, en especial a mis padres, porque ellos son los que me están apoyando para continuar mis estudios y ser alguien en la vida. Y pues mi consejo sería que no abandonen los estudios, ya que ahorita ganarse la vida es muy difícil. Alguien en la vida ya lo eres. Eres un excelente alumno de secundaria. Bueno, pues yo les quiero decir que, bueno, tengan un proyecto de vida a largo y a corto plazo, porque algunas veces nos da un poco de pereza hacer tareas, trabajos, y entonces, pues, dices, tengo este proyecto de vida, por ejemplo, me quiero ir a estudiar al extranjero, entonces digo, pues, sí se puede y tengo que hacer tareas, tengo que esforzarme más cada día. Claro que sí, en las universidades pues te puedes ir a intercambio a algún país que te guste. Yo le mando un saludo pues a toda mi familia y a mis papás que me están viendo. Y pues yo les quiero decir a todos los que nos están viendo que no se rindan, que sigan sus metas y que no vean hacia atrás, que siempre vean adelante y no pierdan su rumbo. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Profesor, ¿algún consejo, algún saludo que quiera mandar? Claro que sí. A mi director de la Escuela Secundaria Técnica número 70, el doctor Ricardo Ruiz Soria, a la subdirectora Janet y a la profesora subdirectora administrativa Edith, y a mis compañeros maestros. Okay. Pues muchísimas gracias, chicos, los felicito mucho, sigan adelante y échenle muchas ganas para que logren sus metas, ¿vale? Muy bien, pues yo soy Adri, hoy estuve con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 70. Ya lo hicieron mejor, ¿verdad? Yo les dije. Y no me puedo ir sin antes, obviamente, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de la Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para la realización de este y todos los programas, tanto de televisión como de radio. Yo soy Adri, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Chao.